Retrato de Rosario.hoy sigue con la cartelera de entrevistas. Hoy arrancamos con la primera de esta semana. En esta oportunidad vamos a conversar con la fotógrafa Daniela Hernández, que previo a esta instancia hemos dialogado con ella y hoy nos va a contar sobre el proyecto que, bueno, algo nos había adelantado la última vez que conversamos, que ganaste un proyecto a través del Ministerio de Educación y Cultura. Contanos un poco cómo surgió, en qué consiste y cuál es el público objetivo. Bueno, te cuento. Sí, el día de la charla de la foto de mi vida en el museo, ahí te comentaba que nos hemos presentado un proyecto en conjunto ahí con la Comisión de Cultura, el municipio, todas las organizaciones de Rosario, en un llamado que hubo de fortalecimiento de las artes visuales del INAB y junto al MEC. Y bueno, por suerte ganamos ese proyecto, yo digo ganamos porque creo que es un regalo para todos. Así que bueno, esto se va, lo estoy planificando ahora en tiempos, se va a llevar a cabo desde el mes de octubre hasta el mes de diciembre. Consta en hacer talleres fotográficos, está para público abierto, va a ser gratuito, de adolescentes en adelante, cualquiera puede venir al taller. La idea es, bueno, hacer una hora movida de comunicación para que las inscripciones, ¿no?, para que se sumen interesados. Y bueno, van a ser talleres de fotografía y luego salidas fotográficas, ¿está? Y lo lindo va a ser de fotografiar desde la arquitectura, personalidades, no sé, lugares con historia de Rosario. Así que bueno, va a ser como un mix de fotos de Rosario variado, desde retrato, ¿no? Desde retrato hasta paisaje, naturaleza, de todo un poquito. Y después terminaremos con una exposición en la fotogalería del Boulevard Baltasar Brum. Esta actividad arranca este año 2023. Exactamente, va a ser desde octubre hasta diciembre. Y las personas que por ahí vean esta entrevista y digan, uy, quiero ir pero no tengo cámara, ¿cómo se maneja eso? Bueno, la idea es que puedan venir con celular o con cámara, ¿tá? Después obviamente que fotos, vamos a ver el tema de la calidad del celular que tengan para ver si pueden después ir a una posterior selección para la fotogalería, porque eso en ampliaciones después la calidad hay que revisarla. Pero también tener la opción de, por ejemplo, una de mis cámaras, poder decir, bueno, la idea es que, bueno, yo me gustaría sacar esta foto, este encuadre, y que tenga la herramienta. O sea, yo acompañando vamos a poder realizar esa foto que uno desea, ¿no? Y ahora vamos por otro lado con esta entrevista, conociéndote a ti. ¿Cómo llegaste a la fotografía? Bueno, yo cuando cumplí 18 me fui para Montevideo a estudiar Ciencia de la Comunicación. Mi idea siempre era ser actriz, pero bueno, mis padres me decían como que no, que actriz no, o sea, ¿de qué vas a comer?, me decían, ¿no? Y bueno, viste que en esa época, antes, hoy en día creo que estamos más incluyendo las artes como un medio de que se puede vivir de lo que uno ama hacer, ¿no? Entonces, bueno, fui a hacer Ciencia de la Comunicación, me gustaba mucho la parte de periodismo, de radio también. Hice 3 años de la facultad y después me surgió una oportunidad de irme a España a vivir, a trabajar de otra cosa, fui a trabajar de moza allá, así que estuve 3 años radicada en Madrid. Y bueno, yo de chica me acuerdo de la escuela que con la cámara sacaba algunas fotos, pero nunca me imaginé ser fotógrafa. Estando en España tuve el acceso de la posibilidad de comprar una cámara réflex, ahí tuve mi primer cámara Nikon, una 3200, con 2 lentes, y bueno, al principio sacaban automático, después como que quise ir aprendiendo más, me compré manuales de fotografía, estudié mucho de tutoriales, y bueno, después cuando volví en el 2013 a Uruguay, ahí hice mi primer curso con Armando Sartorotti, hice fotoperiodismo. Y tal, yo siempre digo que ahí como que tuve un gran sacudón con la fotografía, porque como que me enseñó el tema de transmitir con la fotografía, no solamente sacar una foto por sacarla, sino bueno, qué queremos mostrar con la foto, ¿no? El fotoreportaje, el contar historias por medio de las fotos, y bueno, de ahí fue empezar y no paré más, así que hasta el día de hoy. Y hoy por hoy te estás dedicando, porque te hemos seguido en las redes sociales, a la fotografía de eventos, fiestas. Sí, exactamente, sí. Bueno, mi grupo de amigos fueron todas mis grandes modelos al principio, fotografía familiar, de niños, embarazadas, ¿no? Después empecé la fotografía de fiesta de 15, bodas. Y bueno, pero siempre tengo mi parte de proyectos fotográficos. O sea, si bien me gusta la parte social, o sea, el contactar, bueno, la fiesta, ¿no?, los eventos, la boda, también me gusta la parte de, bueno, ¿qué quiero contar con mi fotografía? Entonces me dedico a un proyecto, tengo algunos proyectos, por ejemplo, en pandemia tengo algunos proyectos que se llaman Días Raros, después tengo otro que se llama Casos Positivos, que son de historias breves de gente que hace cosas positivas, pero buenas, ¿no? Saliendo del caso positivo, que teníamos el chip de pandemia, ¿no?, que el positivo era lo negativo. Y bueno, tengo algunos proyectos más, bueno, como la foto de mi vida, que la estoy haciendo ahora en charla taller, la estoy llevando por diferentes ciudades. Y bueno, o sea, es como que tengo las dos partes, ¿no? Tengo la parte social y de fotografía para trabajar de eso, y después la parte de proyecto, que es, bueno, ¿qué quiero contar? O este proyecto que me presenté ahora con Rosario, que me encanta porque es como volver a mi ciudad natal, pero desde el lado de fotógrafa, ¿no? O sea, y poder armar como un colectivo de fotógrafos y salir a fotografiar la ciudad. ¿Qué sensaciones te dejó el proyecto taller este que tú hacías mención de la foto de mi vida? Porque es
Yo estuve presente y es un pasaje muy lindo, va y viene, y una interacción con los participantes muy linda. Sí, la foto de mi vida empezó el año pasado como proyecto, porque conocí diferentes personas en estos 7, 8 años de carrera que me muestran sus álbumes familiares. Entonces, y también veo la nueva era, ¿no? Que tenemos todo en el celular, todo guardado, y decir, bueno, ¿por qué no volver a la parte del álbum, ¿no? De sentarse a mirar la foto, a ese encuentro familiar, ¿no? Con los niños, con lo más grande, contar historias, ¿no? Anécdotas, que en una foto puedan salir historias que capaz que no nos cuentan, ¿no? O que no nos enteramos de nuestra familia o de nuestra ciudad, ¿no? Como el tema de comparar fotografías de vestimenta, de autos, de lo que de la arquitectura, ¿no? De los cambios de una ciudad misma. Entonces, esta charla en el museo fue alucinante, realmente fue conmovedora también, porque tuve, o sea, desde familiares, amigas de toda la vida, me encontré con amigas de la escuela, entonces fue realmente hermoso y se dio como un ida y vuelta muy lindo, porque trajeron su foto, comentamos, ¿no? Nos me contaron experiencias de su historia, de cuando eran niña, cuando llegaba su fotógrafo, golpeaba la puerta para hacerles los retratos, cosa que, viste, que uno a veces no se entera. Entonces estuvo muy lindo. Bueno, esta charla se va a ir seguir moviendo, porque vamos ahora en agosto, está en Nueva Albesia. Y también va a estar en octubre por el patrimonio en San José. O sea, la idea es la charla de la foto de mi vida, seguirla llevando por otros lugares. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por estos minutos. Te auguramos mayor de los éxitos y, como siempre, entera disposición. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y, bueno, por contar un poco de mi historia. Por favor, con gusto.